Alguien toca la puerta. La primera rebanada de pasteles para... Es otra sorpresa. No, esa me la prometieron a mí. Acomoden acá los regalos. Veremos qué dice la festejada. ¡Antón! ¡Feliz cumpleaños! A Yegor le gustó la bebida que le preparé. Bueno, es mi turno. Soy bonita. Mucho. ¿Escribieron mi nombre? No. No, no es. ¿Yo soy un personaje de ficción? No. Bueno, puede ser que sí. ¿Él es alguien que conozco? Es ella. Solo he oído sobre ella. ¿Qué dices? Yegor me pide que les pregunte cuándo será su turno. Bueno, es mi turno. ¿Soy listo? No, no lo eres. Siempre estoy... demasiado ocupado para contestar llamadas. Al parecer es por las cosas importantes que tengo que hacer y no puedo contarle a nadie ni a mi hermana. Pues sí. Che, típico de Antón. ¿Mm? Hace un tiempo que vivo por mi cuenta porque soy un adulto independiente y no necesito que nadie me ayude. ¿Sería algo así? Algo así. Perdón, ¿ya terminamos? Sí, terminamos. ¡Tarán! Fue idea de Yegor. Lo hubiéramos usado en lugar de sus nombres. ¡Oveja! Perdón. Idiotas. Podrías quedarte esta noche y terminar tu proyecto mañana temprano. No. Quédate, ¿sí? ¿Sí? También puedo quedarme. Adiós, bello durmiente. Yegor, no preocupes a tu madre. Feliz cumpleaños, Sveta. Gracias. Fue una gran fiesta. Adiós. 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 Entonces, ¿te quedarás? Por favor. Por favor. Está bien. ¿Marshak? ¿Dónde lo encontraste? Nunca lo perdí. ¿Recuerdas el silenciador? Por supuesto. Siempre te pedía que me lo leyeras. Y yo hacía lo mismo con mamá. Todo es por mi culpa. Si no hubiera nacido, mamá aún estaría viva. No tienes la culpa de nada. Sveta. Por favor. Sveta. ¿Quieres que te cuente el silenciador? Todo el mundo se va a la cama, los padres y los hijos. Incluso los animales, todos excepto... Antón. Por tedio comienza a cantar. Después toma un libro, pero entonces oye un fuerte golpe y el libro cae de sus manos. Un silbido. Un silbido sobre la cama del niño. Lo provoca un fuerte aleteo. Antón le ruega al silenciador. Dame al pajarito. No, mi niño. Solo en los sueños puedes ver a esta ave. Has dormido profundamente. Dulces sueños, mi bebé. Es hora de dormir. Buenas noches. Buenas noches.
dulces sueños. Espero ver a mamá en mis sueños. Despierta. Anton. Mamá, vi al silenciador. Está cerca. Vámonos. ¿De dónde conocía al Occiso? Soy su amiga. ¿Su novia? Soy amiga de Sveta, por eso lo conozco. ¿Hace cuánto que se conocen? Unos 6 meses, creo. ¿Dónde se encontraba al momento del incidente? Estaba dormida. Todos nos habíamos ido a dormir. Sveta lo vio saltar. Y sus gritos fueron los que me despertaron.
¿Por qué no espera un par de días? No entiendo por qué la prisa. Sí, hablaré con ella. Idiota. Llamaron al teléfono de Anton. Era su casero, dijo que hay que sacar sus cosas. Vamos. ¿Segura? Sí, vamos. Te espero afuera. Se va a la cama. Los padres y los hijos, incluso los animales, todos excepto Anton. Demonios en sueños. Somnología práctica. Para Anton, con mis mejores deseos. SM Labyrinth. Nerdrum, amanecer. ¿Qué es esto? Una mujer que escapó de una secta murió en un sueño antes de dar a luz. Milagrosamente el bebé se salvó. Amanecer. Los cultistas esperan la llegada del sin rostro. Conferencia. El pueblo de Amanecer quedó vacío después de que sus habitantes cometieron suicidio masivo. Hola, tía Lara. ¿Cómo estás, Sveta? Estoy bien. Sí, estoy aquí con Nastia. Sveta, sabes que Anton era diferente, ¿verdad? Sí. Nadie podrá entender por qué lo hizo. No debes torturarte por lo que sucedió. Deja que su alma descanse en paz en el cielo. Tía, ¿sabes algo de un pueblo llamado Amanecer? Tía Lara, ¿por qué nunca me dijiste que mamá estaba en un culto? Sveta, tu madre estaba mal. Olvídate de eso, es mejor que no investigues. Tía, te llamaré más tarde. Nastia y yo tenemos muchas cosas que hacer aquí. Está bien, mi niña. Llámame en cuanto puedas. Nos vemos. Te quiero. No te enojes conmigo. ¿Todo bien? Sí, sí, todo está bien. Debe ser el diario de Anton.
Al parecer había tenido muchas pesadillas. También escribió sobre tu madre. Solo si se mira dentro de la oscuridad, se podrá ver el amanecer de la razón. Lo único que puede detenernos son nuestros miedos. Los temores, por regla general, aparecen cuando no podemos dar una explicación racional para algo. Y empezamos a imaginar criaturas perversas, como esta. Después de todo, es muy conveniente. Las pesadillas, la parálisis del sueño, el síndrome de muerte súbita nocturna, se asocian a los demonios. Hay registros de sectas ocultos que adoran al demonio de los sueños. Incluso creían que lo invocarían a nuestro mundo. Según la leyenda, si se conjura a este demonio, todo nuestro mundo se sumergirá en una pesadilla perpetua y los miembros de ese culto gobernarán. Pero como mencioné, recurrimos al misticismo cuando no encontramos una explicación científica. Pero siempre hay una explicación, aún para nuestros sueños. El culto del amanecer fue uno de los últimos cultos demoníacos. Sus miembros adoraban a un demonio sin rostro que moraba en el mundo de los sueños. El sin rostro subyuga la voluntad del soñador a través de sus miedos más profundos. Posee la capacidad de matarlo mientras duerme y de forzarlo a cometer un asesinato o incluso el suicidio. Sale de la oscuridad en forma de una criatura malvada con un rostro en llamas. Se cree que este demonio está tratando de entrar en nuestro mundo y sumergirlo en una pesadilla perpetua. El sin rostro no puede escapar del mundo de los sueños sin un guía. No obedece a sus invocadores, pero puede recompensarlos con riquezas y poder, siempre que encuentren soñadores apropiados y realicen adecuadamente el ritual de invocación. Al invocar al sin rostro, se confía en que enviará pesadillas eternas a todos los incrédulos e iluminará a los que son fieles con la luz del amanecer. De nuevo anoche pude darme cuenta de que estaba soñando. Seguiré escribiendo estas líneas como recordatorio de que todo esto está realmente sucediendo. Frente a mí está la misma puerta entreabierta y el mismo pasillo por el que camino en total oscuridad. Oigo voces a mi alrededor, el crujido del suelo bajo mis pies y el monótono péndulo del reloj en la pared. Mamá me toma de la mano y me dice que no tenga miedo, que solo es el silenciador de ese cuento de hadas que me leyó antes de dormir. Pero siento su presencia a mis espaldas. Es como si camináramos en círculos, incapaces de encontrar una salida. Aprieto la mano de mi madre con más fuerza, pero luego me doy cuenta de que ya no está ahí, que alguien más me está guiando. Alguien me dice que me llevará con él.
Todo está bien, solo fue una pesadilla. ¿Me escuchas? Tranquila. Todo está bien. Ya pasó. Todo está bien. El Instituto de Investigación de Psiquiatría y Somnología Experimental se fundó hace más de 25 años. Desde un inicio, quisimos desarrollar un método de tratamiento que estuviera basado en la inducción de sueños lúcidos. Supongo que todos saben lo que es eso, ¿sí? Es un sueño en el que sabes que duermes, ¿es eso? En general, eso es correcto. Por extraño que pueda parecer, estos sueños pueden ayudar a las personas a deshacerse de sus miedos o incluso a curarlos de muchos trastornos mentales. En general, reconocer que se está soñando requiere de un largo entrenamiento. Pero gracias a la nueva tecnología experimental desarrollada en este instituto, se puede hacer de forma instantánea. Pero aún más importante fue que el año pasado hicimos la introducción del método de sueño lúcido conjunto o cooperativo, donde la realidad de su propio sueño es complementada y fortalecida por las realidades del sueño de aquellos que están en la misma sesión. Gracias a esto, los participantes pueden ayudarse mutuamente mientras sueñan. Pero esto debe hacerse bajo la supervisión de profesionales capacitados para asegurar que los soñadores no sufran daño por negligencia. Por lo tanto, si quieren participar en alguna sesión, les pedimos que solo lo hagan en nuestro instituto. Por cierto, olvidaba decirles, ahora estamos inmersos en un sueño lúcido cooperativo. La conferencia es nuestro sueño. Sí, solo bromeo. Pues gracias por venir. Gracias, profesor. Profesor Laverín, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Isbeta. Le llamé por mi hermano Anton. Cierto, Isbeta, lo lamento. Quería preguntarle cómo es que esos sueños podrían ser peligrosos. Anton tenía un diario y escribió que alguien lo acechaba en sus sueños y que no podía deshacerse de él. Isbeta, no te preocupes tanto. Anton me contó sobre el tema y solo puedo decirte lo mismo que le dije a tu hermano. Mira, deberías venir a nuestro instituto. Estoy seguro que con el curso de terapia de sueño te ayudaremos. Pero si crees en cosas paranormales, espíritus o demonios, no es aquí donde debes de estar, sino en la iglesia. Cuídate mucho. Gracias. Instituto de Investigación de Psiquiatría y Somnología Experimental. Es Beta. ¿Por qué siempre haces lo mismo? Hablando todo el tiempo, no me dejas decir nada. ¿Qué cosa? Gracias por llevarme. Gracias por todo. No había podido lograrlo sola. Para eso están las amigas. ¿O solo me estás usando?
Pues... justo eso es lo que imaginé. Ahora entiendo. Nos conocimos hace 6 meses. Aproximadamente. ¿Por qué? Es que... todavía estoy en periodo de prueba. ¡No! Lo sabía. Es que... en tan poco tiempo... ya eres... mi mejor amiga. Es Beta. ¿Lista? Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a una terapia. Todo estará bien. No olvides nada. Gracias. ¿Me acompaña? Sí. El sueño de la razón crea monstruos. Aparecen en una persona cuya mente parece estar dormida. Son como demonios. ¿Sabes? Te conozco. ¿De dónde? No sé, pero seguro que te he visto. Síganme. Vamos. Les doy la más cordial bienvenida a su primera sesión de terapia del sueño. En la sesión de hoy, 16 de agosto de 2019, nuestros participantes son... Konova Svetlana Yurievna. Pavlovsky Kirill Alexievich. Nikolska Lili Vladimirovna y Rodionov Vitali Borisovich. En este momento darán su primer paso para liberarse de los problemas que los trajeron hasta aquí. No piensen en nada. Concéntrense en mi voz. Solamente en mi voz. Ahora mismo su cerebro recibe impulsos eléctricos. Su conciencia será complementada y fortalecida por la de los participantes que están a su lado en este experimento. Por favor, cierren sus ojos. Traten de relajarse. Están completamente a salvo.
comienzan a sumergirse en la fase de sueño REM. Pronto se encontrarán en el lugar más asombroso, el más increíble, dentro de un sueño lúcido cooperativo. Dentro de un sueño lúcido. Dentro de un sueño lúcido. Sueño lúcido. Dentro de un sueño lúcido. ¿Qué? ¿Ya se terminó? Pensé que habría algunos destellos. O un túnel de luz, al menos. ¿Cómo te llamas? Lily. ¿Puedo pellizcarte? Mejor pellízcame a mí. Es solo por el experimento. ¿Alguien de verdad creyó que soñaríamos lo mismo? Aquí solo venimos y escuchamos algunas estupideces. Su conciencia será complementada por la de los otros participantes. Solo yo pienso que es una tontería. Quizás algo salió mal. O quizás estamos en un instituto soviético donde nada funciona. Y todo falló antes de dormirnos. Creo que deberíamos salir a buscar al médico de guardia o como se llame. Somnólogo. Deberíamos quedarnos aquí y esperar a que alguien venga y nos diga: chicos, tuvimos un problema técnico con el equipo. Esto nunca nos había pasado. Nadie va a venir. Al parecer, su jornada laboral terminó. Moriremos aquí. ¿Vamos? ¿O sí? ¡Muchachos! Creo que estamos perdidos. Los planos del lugar. ¿Y esa es la salida? No, es un acceso al sótano. Bueno, ¿tú nos sacarás de aquí? Lo intentaré.
Es fascinante. Una guía para sueños lúcidos, por favor. ¿Quién leería esto? Mi hermano. ¿De verdad? ¿Leyó todo? Prefiero morir. De hecho, él se murió. ¿Lo dices en serio? Lo siento. ¿Cuántas vueltas más daremos? Sí saben que uso tacones y no me inscribí a ningún maratón. Fue una broma tonta. No quise decir eso. Lo siento. ¿Qué le sucedió? No estoy segura. En realidad, por eso estoy aquí. Hola. ¿Quién es Sveta? Yo... ¿Hola? Hola, cariño. ¿Tía Lara? ¿Todo está bien? Eso creo. ¡Qué bueno! Espera un segundo. ¿Cómo obtuviste este número? ¿Por qué? Tu madre y tu hermano murieron por tu culpa. Estoy feliz de que ahora tú vas a morir. ¡Morirás! 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 ¿Quién era? No sé. Creí que era tu tía. Pero no era mi tía. ¿Crees poder encontrar el camino a los casilleros? Dejamos nuestros teléfonos ahí. Ustedes pueden llegar solos, por el pasillo de la izquierda, hasta la escalera y subir. Yo los alcanzo. Antiguas sobre sueños lúcidos. Yo soy claustrofóbico. ¿Y ustedes? No. ¿Por qué lo sería? Bueno, todos estamos aquí por nuestros problemas. ¿Cuál es el tuyo? Soy periodista. Ahora escribo sobre tratamientos alternativos para la claustrofobia. Y los estoy probando todos personalmente. ¿Tú qué tienes? Pesadillas. ¿Y tú? Sonambulismo. Caminar durmiendo. Como ahora. ¿Las alcanzo? En sus sueños. Pensé que era por mi madre. Pero después de su muerte, empecé a creer que no solo eran pesadillas. ¿Qué está pasando? ¿Y nuestras cosas?
Dios. Dios mío, ¿eso es sangre? Será mejor que no lo veas. Tenemos que encontrar a alguien e informar de esto. Bueno, ya encontré a alguien. ¡Lily! ¡Aguarda! ¿A dónde nos enviaste? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? ¡Velo por ti mismo! La cabeza de Laverine estaba en una máquina. ¿No funciona? Recibiste una llamada de tu tía o de no sé quién, ¿cierto? Oigan, chicas, este no es momento de discutir. Sentémonos, esperemos aquí. Tarde o temprano alguien vendrá. ¿Es en serio? ¿No te das cuenta que nos puede pasar lo mismo que a Laverine? ¿O tal vez eso quieres que pase para escribir tu maldito artículo? No me quedaría aquí. Lily, no te vayas. Nadie pidió tu opinión, niña. ¿Dónde está la calle? ¡Lily! No lo sé. ¡Lily! ¡Lily! Oh, my God.
Solo que le temo a los perros. ¿Crees que sea un sueño? No. A juzgar por el olor, no. Hay que encontrar una salida. En alta mar cuando tuvimos una explosión a bordo. Dani Ryazantsev y yo estábamos atrapados en uno de los compartimientos. Estuvimos en total oscuridad por 3 días, pero me pareció más tiempo. Dani y yo estuvimos hablando todo el tiempo, tratando de apoyarnos el uno al otro. Cuando finalmente nos salvaron, me enteré que Dani había muerto instantáneamente en la explosión. Siempre estuve solo en ese maldito compartimiento. Tuvieron que enterrarlo en un ataúd cerrado. Ahora escucho la voz de Dani. Y a veces lo veo. Thank you.
día, mi amor. Discúlpame. Lo siento tanto. Todo fue culpa mía. ¿Tu culpa? No fue tu culpa. Yo lo maté. Fue un accidente. Lo hiciste en un sueño. Lo que tenía que hacer era morir con él. De mamá, admitida en el 99, sospecha de esquizofrenia. Estando bajo una profunda depresión, cayó bajo la influencia de un culto. Fue atraída al instituto por un familiar. Se queja de pesadillas recurrentes. Ella siempre menciona, y cito: el silenciador quiere poseer a mis hijos y entrar en este mundo. Mamá murió cuando nací y mi hermano el día de mi cumpleaños. Al parecer, tenían la misma pesadilla. Nivel cero. O sea que soy la siguiente. Viene por mí. Nivel cero. Nivel cero. Lo vi en el plano. ¡Sveta! ¡Encontré la salida! ¡Sveta! Thank you.
Oye, mírate bien. Cualquier hombre quisiera estar con una mujer como tú. Pero al parecer mi amor no fue suficiente para él. ¿No fue suficiente? Le diste todo y no te valoró. No quería una familia ni tener hijos. Confiaste en él y le perdonaste todo. Él cometió un error. No fue solo un error. ¿Cuántas veces se acostó con esa puta en tu cama? Supone que debo hacer. Debes encontrarla y matarla. Ahí está la salida. Espera. ¿Qué? Espera. ¿Por qué? Por un momento pensé que... ¿Qué? ¿Y se trataba de tu sí. madre? ¿De verdad quieres regresar? Tranquila, tranquila, tranquila. Oye, mírame. Mírame. Shh. Voy a encontrar la salida. ¿Entiendes? Te lo prometo. Vamos. Shh. Thank you.
Lily. ¿Creíste que no sabría? ¿Qué le pasó? Lily, soy yo. ¿Creíste que no me enteraría? ¡Verás! Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. Te dejaré muy hermosa. ¡Maldita! ¡Supe enseguida que eras tú! ¡Vámonos! Ahí debería haber un ascensor. No hay salida. Thank you.
que bajar. Yo no voy a bajar. Kirill. No. ¿Recuerdas lo que prometiste? Prometiste que nos sacarías de este lugar, no lo olvides. No tenemos otra salida. ¡Vamos! ¡Estás vivo! ¡Acabo de tener una pesadilla horrible! Tienes que despertar. Sveta. Tienes que salir. Se está acercando. Despierta. ¿Qué pasará contigo? No quiero irme sin ti.
y ya... ya es demasiado tarde para despertar. Pero tú despierta. Tengo miedo. No tienes por qué. Te ayudaré. ¿Quién no está durmiendo en tu casa? Todo el mundo necesita dormir. ¿Quién no duerme entonces que salga? 1, 2, 3, 4. ¿Quién no está durmiendo en tu casa? Todo el mundo necesita dormir. ¿Quién no duerma entonces que salga? 1, 2, 3, 4. ¿Quién no está durmiendo en tu casa? Todo el mundo necesita dormir. Quien no duerme entonces que salga. 1, 2, 3, 4. Quien no está durmiendo en tu casa. Todo el mundo necesita dormir. Quien no duerma entonces que salga. 1, 2, 3, 4. Quien no está durmiendo en tu casa. Todo el mundo necesita dormir. Quien no duerma entonces que salga. Entonces que salga. Que salga. Que salga. Que salga. Hola. Pensé que nunca despertarías. ¿Qué pasa? Me dijeron que estabas descansando después de la sesión. ¿Y los demás? Kirill, Lily, Vitali. No lo sé, tal vez ya se fueran. Y Anton. Y ahora no tengo miedo. Me alegra que estés mejor. Vayamos a casa. Me contarás todo en el camino. Thank you.
Esbeta, olvide mi bolso. Espérame. Sí. Siéntate. De saber nada hasta que hayamos terminado. Esa gente le hizo algo a tu madre. Ella no podía conciliar el sueño. Por favor, llámame. Llamaron al teléfono de Anton. Era su casero. Dijo que hay que sacar sus cosas. Vamos. Su madre y su hermano ya han cumplido con su tarea. El sin rostro no puede escapar del mundo de los sueños sin un guía. Cualquiera que sea capaz de reconocer que está dormido puede convertirse sin saberlo en un conducto para el demonio. Hay registro de sectas o cultos que adoran al demonio de los sueños. Incluso creían que lo invocarían a nuestro mundo. Es evidente que no tuvieron éxito. No obedece a sus invocadores, pero puede recompensarlos con riquezas y poder, siempre que encuentren soñadores apropiados y realicen adecuadamente el ritual de invocación. Nos conocimos hace 6 meses. Aproximadamente. ¿Por qué? Es que en tan poco tiempo ya eres mi mejor amiga. Es nuestro destino. ¿Qué debo hacer ahora? Quédate cerca y vigílala. Él nos mostrará el camino. Está bien, papá. ¿Qué hay de los otros? Él elige solamente a uno.